Llegó el momento decisivo y esperado por todos en la final de la UEFA Europa Conference League. No se vayan, de donde están, vamos a seguir acá en EA Sports. ¡Qué día espectacular que tenemos! Señoras y señores, audiencia querida, hemos llegado al desenlace de esta magnífica historia. La final de la UEFA Europa Conference League, y es una alegría poder compartir este momento con todos ustedes, con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, quien les habla. ¡Qué intenso, Marito! Ya está la gente en la tribuna, los equipos preparados. No todos los días, Fernando, se juega la final de la UEFA Europa Conference League. Y hoy vamos a disfrutar. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después, seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. ¿Te acordás del primer gol que metiste, Marito? Aprovechando el tiempo. Pasó tantos años. No, yo sé, muchísimo. Pero en mi pueblo natal tiene que haber sido. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Si no lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar más. Suena el silbato, nos ponemos las pilas, arranca la final de la UEFA Europa Conference League. Y míralo cómo avanza con la pelota. ¡Y patea! Sube una nueva atrapada más en las estadísticas. Tsunami de oportunidades en el área. Viene el portero en ese córner. Partido, los aficionados ya están festejando. Este gol le viene muy bien al equipo, y quién te dice que no puedan levantar el trofeo. Mirá que estaba lejos, ¿eh? Pero este se tuvo confianza, le pegó y a festejar. Y es que seguimos con el partido 1-0.
Miralo cómo se ve el muchacho atacando. Mira la pelota al área. Boylison. Kevin Dix. Zika. David Kojolova. Qué buena entrega. Rasmus Falk Jensen. Se viene el centro. Zika. Brillante cambio de juego. Se viene y no deja de avanzar. Ahí parte la pelota al área. Ha cortado una jugada peligrosa. Tremendo el bloqueo. Córner al corazón del área. Aleja la pelota de su portería. Ahí va avanzando con la pelota. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Una pelota regalada. Kevin Dix. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Pone fin al peligro. Corta bien esa pelota. ¡Le va a pegar! Bien bloqueado eso. ¡Hay peligro en el pase, ojo! David Kojolova. Kevin Dix. Ha llegado bien al juego del contrario. Tapa bien el balón. Tiene ganas de tirar el centro. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Y así le pega la pelota! ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! De esquina justo al corazón del área. Acá no ha pasado nada. Hace bien en recibir la pelota. Ahora tiene que... Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Oportunidad para centrar. Pelota al segundo palo. Pero el portero no logró adivinar y se encuentra con la pelota sin drama alguno.
David Kojulva. Peter Ankersen. Zika. Un pase elegante, con clase. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Muy buen corte defensivo. Le costó, pero sigue rodando. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Puede meter el centro, Tintos. El árbitro que pita la falta. Kevin Dix. David Kojulva. Peter Ankersen. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan, la mueven. Pelota que se va a desviar a la área. Se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero. Por eso el árbitro dice penal. Para estirar la diferencia. ¡Gol! De penal, gol, vale. Qué bien que le pegan este penal, ¿eh? Si se tiraba en otra división, quizá alcanzaba, pero lo supo mañana muy bien. Con esto la pizarra 2-0. Transporta el balón. Va a mandar el pase cruzado seguramente. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Se renueva la esperanza con este intento. El portero. No era fácil pararlo, ¿eh? Se viene el tiro de esquina al área. Se termina el peligro con esto. Esto puede terminar en gol. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. David Kojulva. Boylesen. Peter Ankersen. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado.
No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El córner que llega al área. Llegó a poner fin al juego. Y de cabeza la pelota se va al costado, se la saque de manos. Controla la pelota y sigue. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. David Kojulva. Uy, espantosa patada y atento que está jugando con fuego. Y eso que ya caminaban mal en este partido. Una roja que hará inevitable la derrota. Vamos a ver lo que pasa. Todavía falta un poquito de partido. No hay duda que lo van a intentar, pero lo veo bastante difícil. Pase bastante peligroso. Esa pelota es buena, cuidado. Gran bloqueo. Y así patea. Mira ese tapador, una maravilla. Zika. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Esto termina en saque de arco y nada más. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Ha recuperado muy bien, valiente. Peter Ankersen. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Boylesen. Kevin Dix. Sí, se aviva y juego por dentro. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Ha cortado una jugada peligrosa. David Kojulva.
Boylesen. Zeka. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Hace bien sacándola del peligro. Ahí se viene y la va a tener. Ojo que hay chance por el medio. Y ahí está, se va escapando. Ahí llega el centro. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tiro de esquina. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Es increíble lo mal que le ha pegado. Le ha pegado fuerte y le ha tirado muy lejos. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota. Lejos se va la pelota. Qué buen pase ha metido. Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo. Se mueven bien sus jugadores. Buen trabajo de la defensa. Peter Ankersen. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Peter Ankersen. Boylesen. Va moviendo la pelota, esperando el espacio. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Gol! ¡Gol! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Los números no mienten, son fríos, pero dicen la verdad. El primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo. Transporta el balón. Está bien parado para el centro al área. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. Bueno, ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer. Y por ahora el marcador 3-1. Qué buena entrega. Pase filtrado. Pegó en el arquero, se fue al palo. Esto es penal, pero clarísima la mano. Esa pelota.
fue excelente la pegada del jugador para ponerla allá arriba, ¿eh? Qué hermosa ejecución. Muy difícil para el arquero. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Y el disparo! Un gran recurso por abajo. Nunca sencillo tapar uno así raso. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. Bueno, yo no te digo que estaba lejos, pero le pegó fuerte y por abajo, ¿eh? Ahí sí que era difícil. Y el arquero es como si hubiera comido pescado. No se pudo agachar. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Peter Ankersen. Kevin Dix. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Se abre camino sin problemas. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Una pelota flojita que llega fácil a las manos. De acá se pueden descolgar en transición. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Esta puede ser buena. Gran pelota atrás. Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol. Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Y es así como se frena el rival. Boylesen. Kevin Dix. Nico Jorgensen. Mira esa bombeta que ha mandado. Impresionante, simplemente impresionante. Le ha regalado la pelota al rival. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Llega y saca la pelota de cabeza. Lateral. Ha recuperado muy bien, valiente. Boylesen. Rasmus Falk Jensen. Lateral. Ahí va avanzando con la pelota.
Oportunidad para centrar. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se terminó la primera parte de esta final de la UEFA Europa Conference League y un resultado inesperado, de verdad, con una gran diferencia. Ya parece un equipo acabado del otro lado. Sí, después de haber recibido el gol, le ha costado mucho recuperarse, levantar la cabeza, pero vamos a ver si pueden revertir este resultado en el segundo tiempo. Y empieza el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa Conference League. Ahí va, habilitado para definir. Buen corte, justo a tiempo. Ahí está el córner. Formidable tarea del equipo de producción, nos coloca de nuevo la repe del gol. Vaya pedazo de tiro desde media distancia, Fernando. El córner que llega al área. Se fue el peligro, no pudo ser. Kevin Dix. Tiene espacio libre al centro. Han perdido la chimbomba. Gran trabajo defensivo. No tuvo pena en levantar la pelota y reventarla para el lateral. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Y si se lanzan a contraataque. ¡Qué buena boncha metiste! El resultado de jugar con piernas rápidas arriba. Aprovecharon que el rival les dejó el balón, se descolgaron y los castigaron como merecían. Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, el que más disfruta. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Boylesen. Qué buen pase ha metido. Kevin Dix. Contundente intercepción. Nico Jorgensen. Qué regalito, parece daltónico este jugador. Fácilmente se limpia del contrario. Pedazo de centro que mandó. Llegó la bocha al área y la rechazan. Buena posibilidad para una contra ahora. Siguen con la posesión de la pelota. Acá tiene chance si tiene el centro. Thank you.
No hay ninguna duda, ¿no, Marito? Esta posición adelantada de texto, fuera de juego. No hay manera de que nadie erre en una posición adelantada como la que vemos en imagen. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Y por ahora sigue con la pelota. Centro al área, pero el portero logra frustrar bien esa jugada. David Kojulva. Peter Ankersen. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Ahí es una posición de peligro. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, en lateral. Avanza firme con el balón. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tsunami de oportunidades en el área. El cabezazo no puede ser, se ha ido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Boylesen. Peter Ankersen. Gran centro. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Bueno, ahí vamos a tener otra vez donde inicia la acción de este centro. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. ¡Qué buena pelota metido! Tiene espacio para sacar el centro. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Peter Ankersen. David Kojulva. Peter Ankersen. Zika. Rasmus Folk-Jensen. Nico Jürgensen. Tremendo el bloqueo. La pelota. Esto es penal, pero clarísima la mano.
¡Brillante la atajada del penal! Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y míralo cómo avanza con la pelota. Es buena la pelota atrás. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. De esquina justo al corazón del área. Le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa. David Cojulva. El arquero que apenas se la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Necesita cruzar la pelota. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Una jugada de ataque interrumpida. Sí, se aviva y juego por dentro. Todo el costado es suyo. ¡Puede ser gol! Queda tiempo, a ver si con esto logran remontarlo. Y fíjate, ahí está más clarito que el agua, porque el arquero, a pesar de cubrir bien el primer palo, el tiro va tan bien encajadito, tan bien rebuscado, que termina en gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Peter Ankersen. Boylesen. Kevin Dix. Apetecible avance si lo hace bien. Cuidado con esto, puede ser. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles.
El córner que llega al área. No hay pelota que pueda superarlo este jugador. Cuidado que puede terminar en gol. Zica supera su marcador. Qué buena defensa, aplausos. Y hasta acá llegó Barán, corte defensivo. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Llega muy bien a reventarla. Mano clara, es falta. Ahí se ve el centro. Atento que lo están ahogando con la presión. Boylesen. Zika. Ahí tiene uno al lado. Guarda con ese, qué buena. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explicá, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. La pausa esperando por uno con la misma camiseta. Muy buena la intención, pero ahí se fue, largo el balón. Zika. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Dispara. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Y está todo listo para que se realice el cambio. Córner al corazón del área. Y ahí se viene el rechazo. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Zika. Hace un rato llevaba la cuenta, Mario, pero ya la perdí. ¿Cuánto han tocado la pelota estos muchachos? ¡Vaya manera de acariciarla! Amén. Ahora traduce la superioridad que tienen en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente un lindo gol. Están jugando muy bien, a pesar de esos hombres de más, pero es un equipo muy competitivo. Se ha ampliado la diferencia, Mario, entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Me imaginaba un... Buen partido, pero no este festival de goles.
tiene la pelota atadita a los pies. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Una mano evidente para que el árbitro señale la falta. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Ahí va el centro corto, pero el portero contiene con precisión. Kevin Dix. Está reclamando compañía. Puede convertir. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. De esquina al centro del área. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Buena esa, va pasada. Otra pelota que saca desde el fondo. Tsunami de oportunidades en el área. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Parecía que dejaba seguir la jugada, pero pitó la falta. Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Ese centro que va al área. Se metió bien entre la línea del pase. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Pase profundo. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Otra vez a jugarla desde el córner. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. Córner en corto. Se viene acercando. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Llueve el córner al centro del área. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina.
tiro de esquina justo al corazón del área. Oportuna intervención levantando el balón. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Que toque atrás, que esa no falla. Ahí está, ahí está. Fantástica manera de tapar el arco. ¡Qué gran servicio! Y saca la pelota hasta el otro costado. Salió el arquero a cortar ese centro. Se viene y no deja de avanzar. Pinta bien si la juegan por el centro. Se acerca al primer poste, pero el portero al final se queda con la pelota y parecía por el centro. Boylesen. David Kojolova. Gran presión en el ataque, ojo. Ahí está, y puede ser. Le pega y puede ser. Sin arquero. ¡Gol! Vale igual. Lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada. Aproveche, Master, que el arco está abierto. ¿Alguna vez? No me acuerdo. Ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae ahora, sí que le empujo en la mesa. Habrá un hombre de refresco para este equipo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Boylesen. David Kojolova. Cuidado que puede terminar en gol. Clara intercepción. Buena pelota a la espalda, ojo. Pero este avance no termina en nada. Boylesen. ¿La podrá meter por ahí? Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor. ¿No te parece? Manera de escalar, le queda buena para meterla al área. La pelota voló por ahí, facilidad total para el arquero. Qué bien parado que estaba para cortar. Boylesen. David Kojolova. ¡Clarín!
grandísima oportunidad. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Va la pelota desde el córner a la olla. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste esa pelota. Espantoso. Miralo cómo se ve el muchacho atacando, sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que, aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. Es un gol, Marito, que suma la estadística nada más. Lo liquidaron mucho tiempo atrás. Sí, este partido ya tenía dueño, pero así todo, hasta el final, dieron el 2 de pecho para seguir aumentando esa cuenta. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Qué buena entrega. Atento, lo puedes entrar. Zika. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no iba a pasar hablando todo el partido, ¿no? Le muestra ahora la tarjeta amarilla. Y bueno, tanto lo reprendió que al final lo tiene que castigar. ¿De qué se queja? No tiene motivo. Nico Jürgensen. Ha estado formidable el arquero. Otra vez a jugarla desde el córner. Se coronan campeones después de un certamen muy disputado. Y ahí los tenemos ya, cuando están armando el escenario para que puedan asumir a buscar el trofeo. Ahí está, ahí lo tienen. Ha llegado el momento anhelado por este equipo que ahora está festejando después de coronarse campeón tras la disputa de un torneo larguísimo, sí, con muchísimas vicisitudes en el camino. Sí, una palabra compleja, como complejo fue el llegar hasta acá para este conjunto, alzando un trofeo que ahora los tiene como ganadores de esta UEFA Europa Conference League. Ha llegado el momento para que equipo y afición se fundan en un solo abrazo.
Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna, que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.